Bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta edición de mi programa, el programa que estoy llevando en Veolia TV, que lleva por título ¿En qué sociedad vivir? Como siempre, tendrá cinco componentes y ya introduzco la primera, una pregunta en busca de respuesta. La pregunta que hoy vamos a formular es ¿por qué hay un fracaso de la escuela? Se habla bastante de fracaso escolar, en cambio muy pocas personas, pero desde mi punto de vista muy cualificadas, están cuestionando no el fracaso escolar, sino el fracaso de la escuela en su conjunto. Como que este tema es difícil de abordar, para empezarlo a hincarle el diente, hemos salido a la calle a preguntar a algunas personas. Una de las cosas más importantes es que el profesor ya no tiene, o sea, no se le respeta como hay que respetarlo. Eso es una de las cosas más importantes que hay. Y otra cosa, pues que se está aprobando a la gente con 3 o 4 suspensos, le está dejando pasar de curso y entonces pues el trabajo no está bien evaluado. Pues yo creo que es debido un poco a la forma de enseñanza y luego también a los padres, que le quitan poder a los profesores y a los niños le dan toda la razón y eso no puede ser así. Al sistema educativo. El sistema educativo está por los suelos, o sea, las políticas educativas que han hecho en los últimos años no sirven para nada, y entonces se suma el sistema educativo que no premia ni el esfuerzo, ni la gana de trabajar, ni nada, sino que todo se iguala por abajo en lugar de por arriba y premiar a los que mejor estudian, y luego también mucha culpa de los padres. La educación creo que está siendo demasiado permisiva y se junta una cosa con la otra. Pues mi opinión particular es que básicamente parte de la falta de disciplina en la casa y en la escuela. O sea, los chicos no sienten ningún respeto por el enseñante y el enseñante no juega el tema de las motivaciones porque cada vez se le dan peor. Bueno, yo he sido monitor del BPO en mis tiempos y la verdad es que he estado con gente de formación profesional, con chavales, he estado muy cerca de ellos. Y yo creo que el fracaso está en la cantidad de tonterías que exigen hoy día. Porque antes era, pues, iba a lo positivo, formación profesional iba a lo positivo. Ahora, con tanta creación, de tanta ayuda al estudiante, que frustrados en los estudios, que no tienen un respaldo en la familia y todo ese tema, yo pienso que hoy día es un fracaso total. Pero que yo creo que la culpa de todo esto la tiene el Ministerio de Educación y Ciencia. Alguna vez a lo mejor lo he oído, pero no, he oído más lo otro. Pues también, no toda la culpa de los niños, los profesores a veces también tienen culpa, que no están preparados, quizás adaptados a las nuevas formas de enseñanza que vienen ahora, entonces también es así. No, del fracaso de la escuela como entidad. No lo he oído, pero también puede ser porque los profesores a lo mejor quizás estén más desmotivados por el sistema educativo que hay y a su vez por los alumnos que tienen ahora, porque a lo mejor los profesores mayores que hay ahora trabajando, que pueden tener 50 y tantos años, seguramente los comparan a lo mejor de mi época, ¿no? Y evidentemente nosotros éramos malos, hacíamos cosas y demás, pero lo que hay ahora, la mala educación ya de los niños que hay ahora, que esa es la base también, no la hay. Entonces hay profesores ya desmotivados, que van con pocas ganas de trabajar y que realmente entran en la clase y a lo mejor es que pasan de todo, porque es que no puedo hacer más. También, yo lo he vivido también en mis tiempos, lo repito, he tenido pluriempleo cotizando a la Seguridad Social, lo que hoy ya no se ve, y la verdad es que te quiero decir que también en las escuelas ha habido mucha gente que sin tener la preparación y los estudios suficientes ha estado preparando a chavales y está dando clases que, bueno, no tenía por qué darlas. Hay opiniones, hay gente que, claro, todo lo achaca a la escuela, generalmente los padres descargan la culpa en los enseñantes, pero está claro que una buena parte viene, ya diríamos, desde la sociedad, las mismas autoridades, el gobierno, se relajan. Hoy día no se puede
reprochar a nadie que esté haciendo algo mal en la calle. Si se lo dices a un niño, el primero que protesta es el padre o la madre. Oiga, usted, ¿por qué se mete con niños? De ahí viene a que los padres, con el otro tema del exceso de trabajo, no pueden dedicarle atención a los hijos, y los hijos, naturalmente, pues en la escuela hacen lo que quieren. Bien, como era de prever, los comentarios son mucho más interesantes, digamos, o mucho más fluidos cuando la pregunta es el fracaso escolar. Y los elementos que se dan, pues, de la falta de respeto de los alumnos, la falta de motivación del profesorado, los contenidos de los programas, etc., pues son las que normalmente circulan. Lo que, si queremos que aparezcan nuevas soluciones, hay que formular nuevas preguntas, y las preguntas nuevas procurando ir a lo que es realmente decisivo, aunque esto signifique cuestionar cosas que forman parte del orden establecido. De ahí la segunda pregunta: ¿fracaso escolar o fracaso de la escuela? Y aquí la respuesta, como se ha visto, es mucho más tímida. Incluso varios han dicho que, pues, que no, la primera vez que lo oían, que les sorprendía mucho. Creo que vale la pena insistir en preguntar más en esta orientación. No, porque el problema son las normas, las leyes que hay, que el profesor no tiene ningún derecho y los niños pues pueden hacer lo que quieran. Entonces, pues así no hay forma de solucionar las cosas. Mientras al profesor no se le respete, se le dé todo el valor que tiene y estén estresados porque están temiendo de si uno le pega, si el otro le dice, si, y encima si alguna vez le regañan a alguno, pues resulta que parece que es que lo estresan. Y si le regañan o le echan deberes o lo sancionan por alguna cosa, pues siempre tiene la culpa el profesor. Y normalmente el padre llega y en vez de darle la razón al profesor, siempre se la da al niño. Y todas las normas que hay van a favor del niño, en contra del profesor. Así pues, estamos como estamos. Hombre, pues por quitarse un poco la responsabilidad. Es muy cómodo echarle la culpa al otro y no echármela a mí mismo, que soy el que en realidad a lo mejor tendría que estar más pendiente de mi hijo, de que hiciera determinadas cosas que no hace, y es muy cómodo cargarle el muerto, como se suele decir vulgarmente, al contrario. Pues porque es más cómodo, claro, es más cómodo echarle la culpa, o sea, hoy día estamos acostumbrados a, yo quiero una cosa, yo pago por eso y me desentiendo, y como te pago tienes que resolverme. Entonces, para la mayoría de los padres, el decir yo lo llevo al colegio, lo pague yo particularmente, o lo pague, diríamos, el bien público, la hacienda pública, pues creen que con eso ya han cumplido, y desde luego un maestro se siente frustrado. Bueno, entre paréntesis le diré, si le vale, que yo también he sido profesor durante muchos años, y por tanto tengo el tema muy conocido, aunque ahora lleve muchos años jubilado. Porque ahora los niños nunca tienen culpa de nada, ni la educación, ellos son maravillosos todos, todo lo hacen bien, el profesor jamás le puede regañar a un niño, y eso no es así, o sea, no es así ni nunca ha sido así. Entonces es el problema. O sea, por eso hay enfrentamiento de los padres con los profesores, por eso hay acoso con los profesores y de todo. Bueno, es que todo el mundo yo creo que tira balones fuera, pero yo pienso que está repartido. O sea, habrá casos en que tenga la culpa la escuela y habrá casos en que tenga la culpa pues el propio alumno como tal. Pero bueno, eso ya es, no se puede especificar, decir este es el culpable y este no. Es un desmadre total en todos los temas. Pues sí que hay libros en español que abordan el tema del fracaso de la escuela. Este es un clásico y es significativo que un libro que se agotó no haya vuelto a ser editado. Y creo que sería un elemento importante para fecundar esta inquietud que tienen muchos padres y muchos ya incluso ex maestros o maestros jubilados, etcétera, sobre la situación actual del sistema escolar. La ventaja de John Holt, el autor de este libro, es que fue durante una treintena de años maestro, luego fue maestro de maestros, es decir, que enseñó en facultades de pedagogía, y finalmente fue cuestionando el conjunto de la escuela como institución, que preguntaba
una madre ahí. Entonces, es muy interesante observaciones que hace del estilo, por ejemplo, de que un niño nunca está tan abierto, tan curioso, tan creativo, tan asimilando novedades y cosas hasta el día en que entra en la escuela. Hasta este día el niño ha aprendido cosas importantísimas, cosas mucho más complejas que las que les va a enseñar los profesores, solo que los ha aprendido a su aire, los ha aprendido conviviendo con sus hermanos. Bueno, esto lamentablemente con la familia nuclear que se va instaurando cada vez parece más raro. Lo ha aprendido conviviendo con padres, con abuelos, con generaciones distintas, pero lo ha aprendido además equivocándose, ha aprendido algo tan complejo como andar a base de caer y volverse a levantar, a hablar a base de construir equivocadamente las palabras y las frases, pero las ha ido corrigiendo, y a su aire ha ido asimilando todas estas cosas. Cuando entra en el colegio resulta que ya no puede equivocarse. Hay un pedagogo italiano, Frato, Francesco Tonucci, que hace unos dibujos fantásticos en relación a este tema, y en uno de ellos, por ejemplo, se ve al alumno oyendo la voz, mirando hacia arriba, oyendo al profesor que le dice: haz esto, esto lo tienes que hacer así, cumple lo que te estoy diciendo, y de repente el profesor le dice: elige, y se queda desconcertado. ¿Cómo? ¿Elige? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Y es, creo que recoge bien, estas viñetas recogen bien lo que está ocurriendo. Es decir, los niños dejan de ser esponjas que van absorbiendo para convertirse en obedientes discípulos. Bueno, y lo que ha ido apareciendo es que ya dentro de estas reglas de juego ya no son obedientes tampoco. Pero lo importante es que el conjunto del método, el conjunto de la institución, es la que está en quiebra. Y a raíz de las observaciones de John Holt, se fue creando en Estados Unidos un movimiento que se llama Crecer sin Escuelas, Aprender sin Escuelas, que afortunadamente también ha llegado ya acá. Y hay bastantes decenas de grupos de familias que están educando a sus hijos en casa. Y resulta que cuando estos niños, que van aprendiendo según sus necesidades, según su curiosidad, según lo que tiene a su alcance, estos niños luego van creciendo y ya tienen que pasar exámenes, resulta que normalmente no tienen ninguna dificultad para aprobar los exámenes. ¿Por qué? Porque el aprendizaje se ha hecho de una forma mucho más natural. Desde mi punto de vista, es un gueto. Es una serie de guetos lo que se está haciendo en las escuelas, unos guetos por edades, por unos estratos donde la diferencia de un estrato al siguiente es de un año y donde los niños conviven solo prácticamente con niños de su única edad. A las personas o a las familias que adoptan una orientación de educar en casa se les acusa normalmente de que así no se socializan los niños. El problema que está habiendo con las escuelas es que la socialización es errónea, la socialización es parcial y impide la comunicación y el aprendizaje constante con niños mayores y niños menores. Lo que ocurre en cualquier familia donde hay varios hermanos es que los hermanos mayores enseñan a los menores y así se va transmitiendo mucha enseñanza en cascada. Los menores aprenden de sus hermanos mayores y de una manera absolutamente normal, con los roces y con los juegos y con las broncas que pueda haber también, pero hay una transmisión, hay una ósmosis que finalmente se verifica como mucho más útil que esta estratificación en guetos que significa las escuelas. Finalmente, una observación que hace John Hall que me parece importante. El niño que ha estado aprendiendo a base de equivocar, a base de convivir con mayores, con menores, etc., cuando entra a la escuela lo que aprende rápidamente es a mirar la cara de su maestro
para ver si llega a adivinar cuál es la respuesta que tiene que dar para que la cara sea gratificante en lugar de sea castigante. Me parece una buena observación y es una de las características de la escuela y para mí del fracaso de la escuela. Y con esto ya entro en el segundo elemento de cada programa, que es testimonios. El testimonio que hoy he invitado es un médico, es el doctor Javier Herráez, que es uno de los pocos oncólogos que han hecho público su ruptura paso a paso con la oncología oficial que se está aplicando en los hospitales. Y justamente le he invitado para que comparta con todos ustedes su experiencia. Javier, bienvenido. Hola, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Bien, me encantaría eso, que fueses un poco recogiendo tu experiencia, cómo te metiste en la oncología y qué fuiste observando y cuál fue tu evolución. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. No me lo esperaba, además ha sido de repente, no he preparado nada, no sé de lo que voy a hablar. Ya me has dicho que de mi experiencia personal, ¿no? En este tema. Pues no sé qué quieres que te cuente. Bueno, yo soy oncólogo, empecé, hice medicina, oncología. ¿Esta especialidad significa un tiempo particular de...? Sí, se hace medicina y luego oncología médica son otros 4 años que haces después de aprobar una oposición y en un hospital como residente. Entonces, bueno, me interesó el tema del cáncer y por eso me metí en oncología. Y ya, ¿quieres que te cuente un poquito el recorrido? Sí, claro. Quizá podría ser interesante que explicases por qué escogiste oncología. Pues no lo sé muy bien. Quería hacer una médica, quería hacer una quirúrgica, no lo tenía claro, había trabajo. Yo creo que la vida te lleva a donde tienes que ir, si no te opones mucho a las cosas. Y yo creo que tenía que acabar ahí por lo que fuera, o simplemente pues para esto, para estar aquí hoy y ya está, o sea... Por todo lo que no fue aprendiste. Una cosa que yo llevara desde niño, ya pensada. Bueno, el caso es que ya una vez, ya allí en oncología, ya empecé a ver cosas que no me gustaban a nivel del trato humano a la gente y todo esto. ¿Puedes poner algún ejemplo? O a nivel, por ejemplo... No, me refiero a cosas muy de personalidad mía, ¿no? Entonces, ya no me empezó a gustar, ¿no? Lo veía todo muy técnico, muy, muy alopático y ya está. En cuanto a lo de estudiar el cáncer, pues tampoco aprendía mucho de cáncer. Sobre todo se nos enseñó quimioterapia, administración de quimioterapia y poco más, y cuidados paliativos. Lo que aprendes de cáncer lo aprendes porque tú te lo estudias, porque es que si no, no hay tiempo para más. Son tantísimos protocolos, tantísimas dosis que te tienes que saber, indicaciones y tal, que no da tiempo. Entonces, el estudio en oncología, yo me quejo muchas veces, no sé si dependerá de los servicios también, pero creo que es más o menos igual en todas partes, está muy enfocado a que aprendas indicaciones, las emplees, uses la quimioterapia y ya está. Se nos habla un poquito de trato con el paciente, de cómo dar noticias, pero vamos, es una cosita, pues no llega al 1 por 1000 del tiempo empleado en aprender oncología. ¿Puedes quizá explicar un poco más en concreto qué es? Porque quimioterapia es una palabra que todo el mundo conoce, bueno, pues pero que en la práctica normalmente... son unos fármacos que actúan en la célula impidiendo la división celular, entre otras cosas. Los antibióticos también son quimioterápicos, por ejemplo. Esto la gente no lo identifica. Sí, en quimioterapia se considera... Es un quimioterápico como una casa. Entonces, bueno, pues son fármacos para atacar el cáncer, para matarlo, en teoría.
Hablando de esto, pues ya tuve mi primer desengaño con las altas dosis, porque yo estudié en la época de las altas dosis y ya desde el primer momento pues dije, esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, si estudias cómo crece el cáncer, que recientemente me he enterado que el cáncer no crece así. Así como y, te habían enseñado. Y cómo funciona la quimioterapia, pues decíamos, no, si es que esto no tiene sentido, es cada vez más agresividad para pocos resultados. Bueno, entonces resulta que yo estuve enfermo, ciática, tenía dolores de cabeza, tal, y caí en acupuntura. Por casualidad, me llevaron ya como último recurso, mis compañeros del hospital no sabían tratarme las jaquecas, ni me quitaban la ciática tampoco. Y después de 2 meses de estar, que no me podía sentar en una silla, pues acabé en acupuntura. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en 15 días, un mes, prácticamente tenía una vida normal ya. Me ofrecieron estudiar y dije que sí, principalmente pues por si lo aplicaba en el tratamiento del dolor. Y por ahí ya me metí en la medicina alternativa. Entonces estuve 3 años estudiando a la vez que acababa la especialidad. Hice naturismo, acupuntura y fue a acabar la especialidad y decidí dejar la oncología y seguir con medicina natural. ¿Cuánto tiempo estuviste como oncólogo entonces en un hospital? En ese hospital estuve 4 años como residente de oncología, yo no era oncólogo. Pero bueno, se trabaja bastante. En nuestro caso, que eran los que menos trabajábamos, eran 60 horas semanales, incluidas noches, guardias. Y bueno, acabé en medicina natural, estuve como 3 años haciendo medicina natural, práctica diaria, en un centro de Zaragoza llamado SAIS, y por cuestiones de la vida volví a la oncología. Fue otra casualidad de esas que yo no me opongo, y pues me hacía falta dinero, no estaba yo muy tranquilo con lo que había hecho hasta el momento, y me ofrecen un hospital pequeñito para mí, solo, de oncólogo responsable de todo, en una isla, en Lanzarote, un servicio nuevo, o sea, un poco trabajo al principio para poderse. Tienes que pensar que era mi primer trabajo como oncólogo y me iba más solo que la una después de 3 años de hacer acupuntura. O sea que no sé ni cómo lo hice. Lo que sí sé es que estuve ayudado desde arriba, porque si no, eso es imposible. Y estuve allí 3 años y pico de oncólogo, viendo prácticamente todo, menos ginecología, pediatría y EMA. Hematología, los linfomas, leucemias. Allí conocí los escritos de Hammer, unas charlas, unos cursos, tal, y ahí ya se me empezaron a cruzar los cables. O sea, empiezas a leer cosas alternativas que no solo no cuadran, sino que son a veces opuestas, que te hacen plantearte desde un punto de vista ético muchas cosas. Entonces, pues comencé a estudiar Hammer, pero como sin mucha seriedad, sin mucha profundidad, pero vamos, me leí lo general y en qué se basaba y tal, y no acababa de creérmelo. Hay que tener en cuenta que un médico que ha estudiado tantos años, llevamos un sistema de creencias grabado en las neuronas del troncoencéfalo casi, que es imposible. Me acuerdo que también leí el libro de la mafia médica de Ghislaine Lanthiot y leía un capítulo y tardaba una semana en pasar al siguiente porque es que no podía digerir todo eso. No sé cómo no hice. Sé muy bien lo que es eso porque me ocurrió exactamente a mí con el tema del SIDA cuando me llegó el primer artículo cuestionando la versión oficial de que el VIH es la causa del SIDA. Un artículo de 11 páginas, tardé 11 semanas en leerlo y era claro, eso, lo escondía, lo volví a tomar, lo que no te puedes creer, pero son tan coherentes que es que no puedes dejar de leerlo. Entonces al final, y también por un poco de actitud científica, los médicos yo creo que ahora hay poco actitud científica, parece que lo que se sale de un carril, como dice Hammer, un riel, pues no se debe ni siquiera mirar, ni siquiera tener un poco de curiosidad. Parece que está mal visto. Te tachan de loco. ¿Y tú por qué haces eso? ¿Por qué tenés lo otro? No, yo me leo todo lo que caiga en mis manos referente a oncología. Y me doy cuenta de que hay un 90, un 70%, que es mucho humo, mucha tontería, pero hay un 30% que no está en la medicina oficial
y que no se tiene en cuenta y a veces da la sensación que no quieren tenerlo en cuenta. Empiezas a dar cabos y a ver cómo funcionan las cosas. A propósito de funcionamiento, hay una cosa que ha quedado en el aire, porque tú has dicho que la quimioterapia está concebida para atacar las células del cáncer, pero ¿son selectivas? ¿La quimioterapia es selectiva? Para nada. La quimioterapia no es selectiva y es menos selectiva cuando más se están reproduciendo las células. Por eso ataca tejidos en crecimiento normales. Pero es que luego lees otras cosas, incluso de premios Nobel como Otto Warburg, y empiezas a alucinar. Y si te lees un poquito... En los años 30 ya. Los trabajos de Kremer, que yo me introduje en ellos por Antonio Tagliati, fui a un curso y medicina alternativa en el cáncer. Yo me apunto a todo y fui. Y vi a un señor que yo pensé que era médico por cómo hablaba, y estuvo hablando como 4 o 5 horas, y yo salí de allí ya trastornado, porque digo, esto no puede ser. Que yo todas estas cosas no las haya aprendido ni en la carrera ni en la especialidad. Y lo que estuvo hablando es de todo lo que habla Kremer. Que si te lo estudias un poquito te das cuenta que la quimioterapia no tiene ningún sentido, según eso. O sea, son datos que vienen de la medicina oficial y que yo creo que los médicos deberían tener en cuenta, por lo menos saber quién es Henry Kremer. A mí, Kremer. En la carrera a Warburg creo que le nombraron una vez, durante un par de segundos, como otras cosas, como por ejemplo que las mitocondrias podrían proceder de las bacterias, pero que esto es una cosa como muy... ya no se nombró más. Una teoría, pero que no tiene base científica de nada, bueno. Luego lees a esta gente y dices, ¿cómo que no tiene base científica? Son claves, has visto. O sea, si es que hay pruebas evidentes, no hay que darle más vueltas. Entonces luego ya empiezas a mosquearte y a decir, bueno, y si no hay que darle más vueltas, ¿por qué esto lo apartan? Pero no solo en eso, en muchos detalles. Entonces, bueno, yo ya no estaba de acuerdo con la quimioterapia y por eso la dejé. O sea, pero cuando volví a Lanzarote, pues dije, no vaya a ser que me haya quedado con algo en el tintero y no tenga yo la razón. Y también porque yo soy oncólogo, entonces no me gusta no ver enfermos de cáncer. Entonces se me ofreció esta oportunidad y me fue bien. El primer año fue maravilloso. Había muy pocos pacientes, me los iban poniendo paulatinamente, cada vez iba aumentando la bolsa de trabajo, la cartera. De hecho, tengo la suerte de que desde que entré yo hasta que me fui hicieron la memoria en el hospital y está colgada en internet y se ve claramente lo que yo hice en esos 3 años, ni más ni menos. El primer año aprendí que hay que hablar con los pacientes, porque yo tenía hasta 1 hora si quería para hablar con cada uno. Recuerdo que la enfermera me decía, mira que ha venido Pepita muy rara, estaba muy deprimida, muy mal, métete al despacho y cuéntala eso que tú le cuentas, porque salen todos muy bien. Esta es una buenísima experiencia. Y el tema era un apoyo psicoemocional, y era quitar miedo, dar esperanza, saber qué les pasa. En una isla te enteras de todo. Entonces sabes si ha habido problemas en la familia, si no los ha habido. Si juntas esto a que yo estaba estudiando Hammer y empecé a preguntar a la gente, pues con mi mentalidad de médico me pegaba unos cortes alucinantes. O sea, le decía a alguno, yo qué sé, yo no me lo creía, pero yo preguntaba, digo, a ver si va a ser verdad lo de Hammer. Decía, ¿usted no lo habrán hecho alguna? Y por no decir guarrada, pues a uno le dije, ¿no lo habrán hecho una faenilla? Y me dice, ¿qué faenilla? A mí me han hecho una guarrada. No solo me han echado del trabajo, sino que me han metido al estercolero y gano menos. ¿Y guarrada es la palabra que emplea Hammer en ese tipo de conflicto y en ese tipo de tumores? ¿Qué tipo de tumor sería? Este sería un tumor de colon, de intestino grueso. Entonces, claro, era demasiado eso. Algunos pacientes me han llevado a decir que sí, era evidente, cosas así. Entonces, por eso seguí estudiando Hammer. Otra cosa es que yo, como no me gustaba ya la quimioterapia realmente, era lo único que tenía y por eso lo usaba, que es la razón por la que lo usan los oncólogos, porque es lo único que tienen, pues dije, bueno, yo voy a usar la menor dosis de quimioterapia posible.
La dosis no la puedes bajar, lo que puedes bajar es el número de ciclos siempre y cuando estés dentro de la oficialidad. Uh-huh. Entonces yo me cuidaba muy mucho en poner solo lo que está basado en la evidencia y no más. Casi nunca puse más, a veces te exige la familia, el paciente, alguien, bueno, a veces te pasas. Pero no es necesario poner tanta quimio como se está poniendo, si nos basamos en la evidencia científica. Y me di cuenta que mis pacientes estaban igual o mejor que otros que recibían el doble de quimio. Yo creo que mejor. Bueno, el tercer año ya fue horrible, se me llenó todo, tenían que contratar a otro oncólogo, no quisieron contratarle porque el oncólogo estaba ahí esperando durante año y pico, y ya me empecé a extrañar, digo, bueno, ¿qué pasa? Hay oncólogo, hay presupuesto, no le quieren contratar, a mí no hacen más que preguntarme que por qué les dejo tomar aloe vera, están como muy preocupados, y sí que me di cuenta que porque yo, claro, había unos poquitos pacientes que venían a medicina natural un poco, me preguntaban, oiga, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer yoga? ¿Puedo tomar aloe? Y yo le decía, por supuesto, vamos, es mejor que lo tomes a que no. Y había unos recelos ahí que yo no entendía, digo, ¿por qué les extrañará tanto que tomen aloe? Bueno, luego pasaron más cosas y al final lo tuve que dejar. Las otras cosas, pues bueno, no están probadas, yo me sentí muy mal, aparte había una sobrecarga de trabajo, en cierto modo, porque no me quisieron aliviar y no tuve más remedio que irme porque me estaba volviendo loco. Sí, que de hecho había un poco de mobbing incluso. Yo lo pensaba, anteayer he escrito un artículo, un post en la página de Miguel Jara, uh-huh, y explico un poquito lo que me pasó. Pudo ser. Ya. Yeah. Yo, viendo las reacciones del director médico, de la gerente, de tal, yo no descarto la idea de que lo hubiera habido. O sea, te había sido convertido en una oveja negra. Y no sé, a mí me daba la sensación de que no querían que siguiera. O sea, me estaban poniendo dificultades para que me cansara. ¿Y cuando acabó esta etapa ya como un me poco? Hicieron un favor maravilloso. El favor más grande que me ha hecho en mi vida. Que cuando acabó esta etapa, me vine a Madrid, estudié un año sintergética, que es un tipo de bioenergética, uh-huh, y luego ya pues me quedé sin dinero y tenía que trabajar. Y acabé en paliativos, que gracias otra vez a Antonio Tagliati los dejé, porque era parecido a la oncología, no iba con mi ética. En total, que por lo que veo en todo este proceso, ahora, aunque tu bolsillo está más vacío, tu tranquilidad y tu sonrisa sí, es más fácil. Sí, duermo muy bien, hago lo que quiero más o menos. Y bueno, ahora estamos en una consultita de medicina biológica, que es prácticamente a lo que me dedico para vivir. Y se ve de todo, también vemos pacientes de cáncer, gente que se está poniendo quimio, gente que no se la quiere poner, gente que paliativa, pero lo que hago es una medicina general, medicina natural, biológica. Estoy estudiando psicobiología, por llamarlo de alguna manera, que es la medicina de Hammer, porque es costoso de estudiar, no te lo lees en un mes y ya está. Hay que ver muchos pacientes para aprender a delimitar conflictos y tal, y me estoy dando cuenta de que es el futuro de la oncología cuando haya un cambio de conciencia, una apertura y sobre todo un apoyo de la oficialidad a todas estas cosas. Bueno, llevamos 30 y pico años y más que apoyo ha habido todo lo contrario. Yo creo que es muy difícil que la oncología oficial se abra a Hammer porque es el cuestionamiento de toda ella. No, por ahora no, tendría que haber un cambio muy grande a nivel cultural y de conciencia, más que cultural, de conciencia y de estructuras. Es que, bien, esta es la función. Pero bueno, decir un detallito, en Israel se usa y ahí están los resultados de la tasa de mortalidad por cáncer en Israel, el que quiera que los investigue. Esto estaría bien si nos puedes hacer llegar un dato sobre esta experiencia que está viendo pues en Israel. Bueno, estamos ya fuera de tiempo. Muchas gracias por tu testimonio.
Y me quedo con esto, de que aunque tu bolsillo esté pasando problemas mayores que los que tenías antes, tu forma de dormir es mucho más tranquila y mucho más satisfactoria que la de antes también. Gracias. Vale, gracias por invitarme. Y con eso paso ya a la siguiente sección, que es justamente qué podemos hacer para acabar con el SIDA. Acabar con el SIDA es actuar a favor de la vida. Es una forma de permitir que la vida, que desde el año 81, con el primer dogma mundial de terror, que fue el SIDA, se vio frenada, se vio incluso aplastada y en algunos sectores de la sociedad incluso destruida, pueda de nuevo esta vida volver a surgir. El otro día expliqué que me habían publicado el libro Desmontar el SIDA y expliqué también los distintos pasos para que fueron dando los CDC, los Centers for Disease Control, para construir el SIDA. E invité a desmontar el SIDA. Y justamente, puesto que actuar para acabar con el SIDA es una forma de defender, de potenciar la vida, invito a todas aquellas personas que hagan suyo este objetivo de acabar con el SIDA a encontrar formas, mil formas distintas de actuar para lograrlo. Y una que se me ha ocurrido, teniendo en cuenta todo este periodo de elecciones municipales que estamos viviendo, es justamente presentar candidaturas a acabar con el SIDA. O sea, la propuesta que lanzo desde este plató de televisión es que en las próximas elecciones, en las sucesivas elecciones, y ojalá que sean muy pocas en las que ya sea necesario hacerlas, se formen candidaturas cuyo nombre sea candidaturas a acabar con el SIDA. Esta sería una forma de llamar la atención del conjunto de la población a que no están actuando las autoridades sanitarias ni políticas, ni están actuando los especialistas del SIDA, ni están actuando los comités anti-SIDA, ni están actuando todos los que se mueven en el ámbito del SIDA oficial, no están actuando para acabar con el SIDA. Si ustedes se fijan, esta expresión no aparece prácticamente nunca, por no decir rotundamente nunca. Lo que sí hablan es de cronificar el SIDA. Hablan de que hay una epidemia de SIDA y que el SIDA se ha convertido en una enfermedad crónica, con lo cual están fabricando una epidemia crónica, que es una contradicción en sus términos, porque una epidemia es algo que aparece, crece exponencialmente, baja exponencialmente y desaparece en corto periodo de tiempo. La peste negra duró 4 años, la gripe española duró 2 años, el montaje SIDA ya va por el año 31 y lo quieren perpetuar con este montaje, con este engaño, este submontaje de una epidemia crónica. Presentar candidaturas para acabar con el SIDA permitiría poder llegar a mucha más gente, poder dar argumentos, poder ir demostrando que la versión oficial carece de toda base científica y permitiría ir reagrupando personas, ir formando grupos de desmontadores del SIDA, personas en general que quieran dedicar una parte de su energía, de su práctica, de su ilusión, de su experiencia, cada uno desde su campo propio, profesional o de afición, de conocimiento, etcétera, quieran aportar en energía para acabar con el SIDA. Por tanto, la propuesta que dejo planteada es la invitación a poder ya poner en marcha en las próximas elecciones, a estas municipales ya llegamos tarde, pero poner en marcha candidaturas para acabar con el SIDA como una de las muchas vías para realmente hacer desaparecer este montaje estadounidense. Con esto entro ya en la cuarta sección, que es precisamente la de contraponer modernidad o tradición.
lo que quiero hoy plantearles es que hay toda una política destinada a salvar individuos con el objetivo de destruir civilizaciones. Lo que en este apartado de cada programa voy subrayando es el hecho de que sobre el planeta actualmente hay varias civilizaciones. Lo que normalmente se nos habla como si solo existiese la sociedad occidental moderna y las sucursales de esta sociedad moderna, pues en las cinco tigres asiáticos o en las grandes ciudades del mundo donde se han ido instaurando unas formas de vida occidental moderna, pero se nos está silenciando sistemáticamente que afortunadamente, desde mi punto de vista, sobre la Tierra sigue habiendo varios miles de millones de personas que continúan viviendo, continúan rigiendo su vida diaria bajo las normas de una sociedad tradicional. Y una forma de ir debilitando estas sociedades tradicionales es lanzar campañas para salvar a algunos miembros de estas sociedades tradicionales como forma de combatir el conjunto de la civilización tradicional. Es una alerta que quiero dejar también puesto sobre la mesa de que, desde mi punto de vista, es absolutamente incorrecto querer valorar lo que ocurre en otra civilización con los criterios nuestros, con los criterios del occidente moderno. ¿Por qué? Porque lo que permite entender cada acto solo es el conjunto de la civilización en que este acto tiene lugar. Solo en la sociedad occidental moderna se puede entender el acto de hacer negocio con cualquier cosa que dé dinero. Desgraciadamente, aunque haya parches en algún momento, desgraciadamente casi todo aquello que puede dar dinero, por destructivo que sea de la naturaleza, de la ecología, de otras civilizaciones, etc., recibe un respaldo, recibe financiación, recibe fuerza para que pueda instaurarse. Es una manera de ir expandiendo la forma de vida occidental moderna al resto del planeta y con esto es una forma de debilitar las otras civilizaciones que aún siguen, como decía, funcionando en gran parte, por lo menos, bajo unos criterios tradicionales totalmente distintos, cualitativamente distintos a los que rigen en nuestra sociedad. Y con este comentario ya abro el quinto y último apartado del programa de hoy, que es justamente la no noticia. La no noticia que quiero comentarles es Libia. Pero claro, Libia está presente en todos los medios de comunicación occidentales modernos, presentado de una forma y en otros medios de comunicación presentado de otra forma. Entonces, claro, no es una no noticia lo que nos llega a través de los medios de comunicación. Esto es una noticia interesada. La no noticia, y que nos puede ayudar a comprender mejor lo que está ocurriendo, es que desde abril del año 2009, Gaddafi empezó a tomar una serie de medidas para llevar adelante una propuesta que consiste en varios pasos. En primer lugar, preparar las condiciones para la expropiación total de las petroleras extranjeras. Lógicamente, una decisión de este tipo pues, le creó a Gaddafi poderoso y numerosos enemigos extranjeros. El segundo paso era el desmantelamiento del organismo nacional libio de petróleo, así como de los ministerios libios. Esto le generó cantidad de importantes y numerosos enemigos internos. ¿Cuál fue la razón que dio Gaddafi para empezar a ir en esta orientación? Fue la de decir que estos ministerios y que este organismo nacional del petróleo eran corruptos y eran incompetentes.
son calificativos que yo creo que muchos espectadores atribuirían a muchos entes de nuestra sociedad también. Solo que él tuvo el coraje de empezar un movimiento para desmontar estos ministerios y este organismo. El tercer paso del plan era justamente lo que había estado al principio, desde el principio, en las iniciativas de la revolución que Gaddafi impulsó. Era que la propiedad y el disfrute del petróleo y del resto de bienes del país libio fuese al pueblo libio. Aquí habría que matizar entre unos clanes del este y otros clanes del oeste, que así como el emperador Idris y todo el periodo anterior se apoyaba en los clanes del este, Gaddafi tendió a apoyarse más en los clanes del este. Esto nos permite entender la polarización que actualmente existe en Libia. Es interesante, por ejemplo, observar que en las movilizaciones populares, y habría que ver, profundizarlas también, pero en las movilizaciones populares de Túnez, de Egipto, de Siria actualmente y en otros países árabes, pues a pesar de que ya llevan semanas, por ejemplo en Siria, las imágenes que nos llegan sigue siendo de unas manifestaciones populares que son reprimidas por una policía o por un ejército, que es el único que tiene armas. Resulta que en Libia, en poquísimos días, por no decir en dos días, los anti-Gaddafi aparecieron en las imágenes de televisión dotados de armamento importante, incluso armamento pesado. Cualquiera entiende que esto no se improvisa, que esto no es resultado de una movilización popular, esto fue resultado de que potencias occidentales, en particular Estados Unidos, Inglaterra, Francia, estuvieron preparando durante tiempo una movilización para quitar a Gaddafi de en medio, para quitar a alguien que estaba llevando adelante un proyecto que significaba la expropiación al 100% de las petroleras y de las instalaciones de estas petroleras occidentales en Libia. Lógicamente, en esta operación, ¿qué hicieron? Apoyarse en los ministros, en los principales cuadros que estaban siendo desmovilizados de, ¿cómo decir? No me sale la palabra, estaban siéndoles quitados sus privilegios por el segundo componente de esta revolución, de esta re-revolución que Gaddafi estaba tirando adelante. Es interesante que, si no están equivocadas mis informaciones, el jefe del gobierno provisional, digamos, anti-Gaddafi, pues había sido hasta hace poco tiempo uno de sus ministros, y Amnistía Internacional lo había presentado como una de las autoridades especialmente sanguinarias de Gaddafi. El tercer componente es este, encontrar formas nuevas, formas distintas de poder asumir por parte de organizaciones populares, están impulsando asambleas populares, de poder asumir la gestión y la distribución de los beneficios del petróleo y en general de los recursos libios. Ahí también hay importantes dificultades, pero este es el proyecto cualitativo que Gaddafi estaba llevando adelante, y esto sí creo que en su conjunto es una contundente no noticia. Le invito, espectador y espectadora, les invito a que me ayuden a que esta no noticia vaya circulando, vaya precisándose mucho más. Yo creo que justamente es esta orientación que tenía Gaddafi la que explica que, en contra de lo que se creyó cuando empezó la intervención armada a grandes cantidades, etc., en Libia no está ocurriendo para nada lo que ocurrió en Túnez o Egipto, donde las camarillas pro-occidentales, pro-estadounidenses, corruptas y represoras, fueron eliminadas de forma relativamente fácil
por una movilización popular que tomó dimensiones importantes. En cambio, en Libia está resultando que el débil ejército libio está manteniendo en jaque, hasta cierto punto por lo menos, a las imponentes fuerzas aliadas que están occidentales, que están interviniendo. Les dejo también esto sobre la mesa y me despido ya hasta la próxima edición de En qué sociedad vivir. Muchas gracias.